amigos, un saludo para todos. Y en esta ocasión les voy a hablar de una herramienta muy útil, que es el Photo Flash. Esta herramienta es muy útil, se utiliza para hacer polos, para hacer cualquier cosa que queramos bordar, ¿no? Pero el problema es que tenemos que tener una imagen. Siempre esto funciona con imágenes de, puede ser de blanco y negro. Es muy importante hacer tus fotos, por ejemplo, en tu cámara. Ahora que te puedes, ahí tienes la opción de tomarte blanco y negro. Se puede utilizar en fotos familiares, por ejemplo, hacer la foto de tu hija o de tu hijo o de tu esposa, de tu esposo. Para eso, para hacer yo ya hice esto, ya hace una semana atrás hice un bordado, lo bordé en un polo para mí, y pues quiero compartirles con ustedes. Antes de comenzar con esto, primero quiero que vean el bordado, la máquina. Yo lo tengo ahí, el video, cómo he bordado, cómo he hecho todo, y así que acá les voy a dejar el video después. Y después del video ya les voy a explicar cómo se hace, qué valores tenemos que poner para que salga bien nuestro bordado. Así que acá les dejo el video. Mírenlo, si les gusta, pues ustedes pueden utilizar la herramienta y hacer sus bordados. Bien, amigos, ya como ven, ya hemos visto el vídeo, ustedes han visto y ya han notado que ha quedado bien. La verdad, queda perfecto, queda bien este bordado porque me encanta. Es 100 veces mejor que un estampado, porque un estampado todavía se sale, se despinta, todo eso. En cambio, este sí, lo bordado, solo tenemos que dar los valores necesarios. Así que vamos a seleccionar la foto, la imagen, que es una imagen, como vemos, es una imagen, y nos vamos a ir también pueden poner el tamaño que ustedes quieran, ¿no? Bueno, esto tiene, lo voy a poner de 20 centímetros de alto, 19, 20, y nos vamos a ir a, seleccionamos, vamos a ir a Photo Flash. Este Photo Flash se encuentra acá, a veces se encuentra oculto acá. Perdón, se encuentra oculto acá. Este Photo Flash, que es como una camarita acá, una cámara. Vamos a seleccionar esto. Y acá vamos a poner acá en resolución tenemos áspero, para que te salga un poco más grueso las puntadas. Mediano, más delgado, y bien. Acá en bien, yo me recomiendo que trabajen con bien, porque te salen las puntadas más finas, más suave. Y acá en luz, lo pueden dejar en luz, para que te salga la imagen, el fondo blanco y lo que es negro, para que te salga negro.
pero acá lo pueden cambiar después, lo pueden modificar, no hay problema. Así que lo voy a poner en luz y le voy a dar en aplicar acá en la flechita de abajo. Le voy a dar en aplicar y voy a hacer un clic en la esquina de arriba y otro clic voy a hacer en la esquina de abajo y se nos convierte automáticamente. Es así de simple, rápido. Vamos a quitar la imagen y ya tenemos nuestro ponchado. Esto lo podemos poner negro, pero ahí no termina todo porque esto ahí todavía está, es de falta darle sus valores necesarios. Nos vamos a ir, vamos a hacer doble clic y nos va a salir la ventana que no teníamos anteriormente. Nos sale de este lado, acá bien en luz, porque si lo ponemos en oscuro la parte que hay dentro nos va a salir negro y no sale tan bien, así que lo ponemos en luz. Y acá vamos a bajar donde dice ángulo. El ángulo siempre recuerden trabajar en 40 a 45 grados. Yo voy a bajar a 45 acá a este lado y como vemos se nos ve mejor, pero ahí saldría bien, sino que lo que pasa que es muy cargado, tiene bastante hilo, bastante puntada y no mucho. Si la tela es delgada, por ejemplo, como que se va a salir muy tosco. Para eso vamos a ir a rellenos. Es para este photo flash siempre debemos trabajar en de 70 de relleno para arriba. El normal que viene por defecto en el programa es 40, yo lo voy a poner a 70 y 70 es ahí. Así es como hemos visto el polo que hice, mi polo es en esta puntada, la misma cantidad de puntada. Ya pues si ustedes quieren esto lo pueden poner un borde, lo pueden poner nombre arriba, cualquier cosa ahí. Y pues va a salir bien, la verdad, como hemos visto, tienen la muestra ahí, no es que sale mal y todo. Pero como les digo, tenemos que tener una imagen de blanco y negro. Acá tengo otra imagen de una niña que lo bajé. Esto lo voy a eliminar. Acá, por ejemplo, esta niñita. Es importante que la imagen sea así, miren, que sea blanco y negro y que se vea nítido el negro y con una sombra en la cara y que el fondo que sea otro color. Esto, por ejemplo, lo voy a seleccionar, me voy a flash y acá le doy en aplicar en flechita y a un clic en la izquierda, otro clic al lado derecho y donde hacemos el clic al otro lado, simplemente eso nomás se va a convertir en puntada. La de mi imagen ya se sale, borramos y como vemos no está tan claro porque nos falta poner los valores acá en ángulo. Recuerden ponerle 40 a 45. Esto por ejemplo lo voy a poner en 40 y como vemos ya se nos está formando más, se nos hace más nítido. Y nos vamos a relleno, recuerden de 70 para arriba, trabajen 70 75. Ahí como vemos ya se nos ha formado. Se nos ha formado más. A ver si ustedes van viendo acá en el ángulo, por ejemplo, si es 45 o si gusta lo van bajando. Ustedes van viendo, buscando las formas que se vea más nítido, pues, ¿no? Esto como es una imagen medio pequeña, no se ve tan nítido. Pero si lo crecemos, mírense. Mientras vamos creciendo se ve mejor, ¿verdad? Ahí, por ejemplo. Si esto nosotros sacamos un polo que sea, no sé, verde o blanco, pues nos va a salir bien, el bordado. Bueno, amiguitos, eso nomás quería compartir con ustedes. Y un saludo para todos. No se olviden de darle like si les gusta lo que hago, si están aprendiendo. Que me escriban ahí al... me acabo de crear una página
una página de Facebook y lo voy a dejar ahí en la descripción abajo. Entonces, me gustaría que vayan, que lo den me gusta a la página. Adiós amiguitos, cuídense, bendiciones.